Posición relativa de dos rectas. Posición relativa de dos rectas. Vamos a ver, dos rectas pueden ser que se corten en un punto, que sean paralelas o que sean la misma. ¿Cómo sé yo eso? Mirando la pendiente, fácilmente. Por ejemplo, te doy esta, 4x menos 2y más 3 igual a 0. Y 2x menos y más 5 igual a 0. Entonces tú despejas la y aquí te queda igual. Vamos a hacerlo completo. 4x más 3 igual a 2y. Y sería 4x más 3 partido 2. Y a mí me gusta ponerla así para verla entera. 2x. 4x entre 2 es 2x más 3 medios. Y la otra me queda 2x más 5 igual a y, ya la tengo. ¿Son paralelas o no? Sí. Es la misma pendiente. No, me la sabía. ¿Son paralelas? ¿Son la misma recta? No, porque para que fueran la misma recta tienen que tener el mismo número. ¿Vale? Entonces tú primero la expresas en esta forma. Despejas la y. Y luego mira, vamos a ver, si m es igual que m', si m es distinto que m', se corta. Si m es igual que m', ¿son paralelas o la misma? Son paralelas si n es igual a n'. Y si no, si n es distinto de n', son mentiras. Si n es distinto de n', son paralelas. Pero si n es igual que n', son la misma. Es despejar la y. Todo despeja la y. Y te queda la distancia entre dos puntos.